Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9 Titulares. Ya tenemos más cerca esa celebración de las edades del hombre y Medina del Campo se está preparando para ese acontecimiento. El sábado comenzó un curso religioso en el que se enseña al personal al que intervendrá en el centro San Vicente Ferrer. Hoy mismo hemos comenzado con la programación de la Semana de la Biblioteca, les contaremos las próximas citas. En deportes, la gimnástica sigue trayendo buenas noticias a Medina del Campo. Y en Comarca, Olmedo ha acogido este fin de semana la Galopada Nacional. Y lo que hacemos todos los días, nuestro repaso por las páginas de los periódicos, también en sus versiones digitales, para ver qué informaciones recogen sobre Medina y Comarca. Medina del Campo sigue inmersa en el Plan Municipal de Drogas. Ahora se va a desarrollar un nuevo proyecto sobre alcohol, menores y jóvenes. Ahora se van a difundir dos folletos, uno que tratará sobre la legislación vigente para profesionales de locales y establecimientos de ocio, en la que colabora la Asociación Círculo de Progreso, y otro que versará sobre la Ley sobre Drogas de Castilla y León a jóvenes. Esta contará con la colaboración del Punto de Información Juvenil y Copelín. Estos dos folletos vienen dados a raíz de los cursos que ya se han desarrollado en Medina del Campo sobre dispensación responsable de bebidas alcohólicas, impartido para comercios relacionados con la hostelería, y otro sobre la intervención de educadores de calle para concienciar a los jóvenes sobre los peligros de las drogas, y también, por ejemplo, actividades de ocio alternativo organizadas por Copelín. Con motivo de la próxima apertura del Centro Cultural San Vicente Ferrer y de la puesta en marcha de la ruta turística Huellas de Pasión por los templos de la Vía de las Ferias, ya se ha iniciado un curso de especialización de turismo religioso coordinado por la Junta de Semana Santa de Medina del Campo y Astermagonia. Un total de 20 personas, mayoritariamente mujeres, seleccionadas de entre las 60 inscripciones recibidas para este curso de 50 horas de duración, han iniciado este sábado 23 de octubre esta acción formativa dirigida a profesionales del sector turístico. La caracterización de Medina del Campo como destino turístico, el repaso de la importancia del patrimonio religioso de la villa y su Semana Santa y las visitas guiadas a la Colegiata de San Antolín, el convento de las Madres Agustinas y a la Ermita del Amparo han completado la primera jornada formativa. En las siguientes sesiones, ya en el mes de noviembre, la atención al visitante, el repaso a los objetivos del Centro Cultural San Vicente Ferrer y su Centro de Interpretación Huellas de Pasión y las visitas a la Iglesia de Santiago el Real y los conventos de las Dominicas Reales y Padres Carmelitas Descalzos finalizarán la parte teórica del programa formativo. La elaboración de una memoria y el desarrollo de una visita guiada cierran este curso desde un punto de vista práctico. Por otro lado, el Ayuntamiento ha hecho saber que el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual, ha recibido esta misma mañana la comunicación oficial de la Casa de Su Majestad el Rey. Accede así a la petición de presidir el Comité de Honor de los Actos Conmemorativos del Sexto Centenario de la Institución de las Procesiones de Disciplina en España. El alcalde de la localidad envió la solicitud el pasado 20 de mayo, exponiendo la importancia y magnitud de este evento. La aceptación de esta presencia supone un hito importante para Medina del Campo y un apoyo a nuestra Semana Santa y su aniversario. Así, el Comité de Honor queda compuesto por los reyes, Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, también el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano. La Diputación de Valladolid ha aprobado la convocatoria de planes provinciales de inversiones en los pueblos para 2011, cuando se prevé destinar un montante total de cerca de 14 millones de euros, con la principal novedad de que todos los ayuntamientos tendrán que aportar solo el 10% del presupuesto de las obras que ejecuten dentro de esta línea de ayudas. La Comisión Extraordinaria de Acción Territorial de la Diputación de Valladolid, reunida el pasado viernes, aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la convocatoria para 2011, cuando todos los municipios, excepto Valladolid, Laguna de Duero y Medina del Campo, solo tienen que aportar el 10% de los proyectos. La convocatoria aprobada también incluye un plan de mantenimiento de servicios municipales, cuyo presupuesto estimado está en 2 millones de euros, financiados al 100% por la Diputación de Valladolid. Les recordamos que esta tarde se está celebrando el pleno del mes de octubre y del que mañana les ofreceremos más información, pero de momento les adelantamos algunos de los puntos que se están tratando. La liquidación del presupuesto general municipal del pasado año, también se está dando cuenta de la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria con motivo de esa aprobación de la liquidación del presupuesto de 2009. Otros temas son, por ejemplo, la modificación presupuestaria por la incorporación de remanentes de crédito o la modificación por suplemento de crédito y crédito extraordinario. También se tratará el tema de la fijación de las fiestas locales.
tarde también se ha continuado con la programación establecida para esa semana de la biblioteca que acabamos de empezar hoy mismo. Esta tarde ha sido el turno para los escolares de 4 y 5 años que han presenciado el espectáculo de Gustavo Otero, ilustrador, mago y animador. Ha ofrecido un espectáculo que se titula Historias de magos y dibujantes que ha hecho las delicias de los más pequeños. Mañana por la tarde, esta semana dedicada a los niños, continuará con el cuentacuentos de Patricia Picazo. La cita a la misma hora de hoy, de 6 a 7 de la tarde en la biblioteca Gerardo Moraleja. La gimnástica medinense se ha visto las caras este fin de semana contra el Vitoria de Valladolid. Los de Medina se trajeron otra victoria para casa, ganaron por 3-1. El próximo domingo la gimnástica tendrá una nueva cita. No se descarta que el equipo, si sigue como hasta ahora, ascienda a tercera división. Escuchamos más detalles de manos de Bernardino Fernández, su presidente. Este encuentro transcurrió de un modo pues muy sencillo, ya que no hubo ni por parte y parte ninguna entrada que diera merecedora de tarjeta. Quiere decir que fue el partido más limpio en lo que se ha visto de toda la temporada, tanto en Medina del Campo como fuera de Medina del Campo. La gimnástica medinense desde un principio salió a luchar por los 3 puntos y en el minuto 7 marca el 0-1, que fue, llevó a las gradas del público de allí de la Vitoria, pues la desilusión. A continuación, en el minuto 23, marca la gimnástica medinense lo que sería el 0-2, y así terminaría la primera parte. En la segunda parte, en la iniciativa la lleva la Vitoria, y en el minuto 56, marca el gol que sería el del honor para ellos. Pero en el 58, la gimnástica medinense, en otra jugada con todas las líneas, marca un gran gol y da los 3 puntos a la gimnástica medinense con el 1-3, que sería el definitivo. En resumen, la gimnástica medinense ha sabido aprovechar, ha sabido salir al campo a jugar, a demostrar que sabe jugar al fútbol y que, además de jugar al fútbol, sabe marcar bonitos goles. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza. Turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. Bajo el lema Somos lo que comemos, el propietario de una explotación de desarrollo ovino muy particular de Olmedo, Alberto García, y su veterinario Carlos Palacio, han conseguido mediante un proyecto de investigación y desarrollo ser los primeros de toda Castilla y León, España y Europa en producir lechazos con propiedades saludables, menos grasas saturadas que ayudan a bajar los niveles de colesterol. Una comida saludable que pronto entrará a formar parte, ¿por qué no?, de dietas. Estos productos todavía se encuentran fuera del mercado, pero se espera que pronto los consumidores comiencen a verlos en los supermercados. Eso sí, de forma experimental se ha hecho ya una primera encuesta. Los formularios y la carne se repartieron de manera aleatoria entre más de 160 personas de Olmedo, Pedrajas o Íscar. En la encuesta, por ejemplo, figuraba la forma de cocinar el cuarto de lechazo con sal y agua solamente. Y la verdad que los consumidores valoraron con una nota de 8,5/9 el lechazo saludable, bajo en calorías y en colesterol, y destacaron que tenía el mismo sabor. La digestión era mucho más suave y el olor al cocinarlo no tan fuerte. Lo curioso es que estas ovejas escuchan durante el día la música de Alejandro Sanz. El dueño de la explotación, Alberto García, aseguró que es la que más les gusta y más les relaja. Y seguimos en Olmedo, porque ayer el joven cántabro John Eric Clemente se alzó con el primer premio de la 8ª edición de la Galopada Nacional celebrada en Olmedo. De los 14 jinetes inscritos, solo 7 pasaron a la ronda final, después de una primera fase eliminatoria muy dura debido al gran nivel de este año. El buen tiempo permitió que más de 2.000 personas presenciaran el espectáculo ecuestre en el hipódromo del Sillero. Además, durante el fin de semana, todos los que se han acercado hasta Olmedo han podido degustar de forma gratuita un cerdo, que se asó en el mismo lugar de la competición durante la noche del sábado.
ya. Ya está abierto en Medina del Campo el Centro Comarcal del Oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño. En la avenida Lope de Vega 3, frente al mercado de abastos en Medina del Campo, Centro Comarcal del Oro. Tu oro al mejor precio. Hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y Comarca que aparecen en los diferentes diarios. El Norte de Castilla informa sobre el resultado de la galopada nacional de Olmedo y también menciona a Medina del Campo y Olmedo en su artículo de opinión titulado Docilidad. El Día de Valladolid menciona a Medina en la noticia sobre las edades del hombre, que en este caso va dedicada a Medina de Río Seco. El Mundo, el ABC, el 20 minutos y La Razón hoy no cuentan nada sobre Medina del Campo ni su comarca. Somos la radio que piensa en ti. Onda Medina.